No, borrar. Borrar. Es que el teclado plus 3 es un cabrón, ¿eh? Vale. Entonces aquí te va diciendo lo que va pasando. Bueno, está con cable cruzado, que se vea. Está con cablecito cruzado. Ahí tenemos el programa. Y ahora, haces mayúsculas. Tanto por ciento. Haces tapping, tecleas, tape. No, que es, lo has dado a borrar. Es que se te va la mano para la izquierda, ¿que sí? Sí. Tape in, espacio, comillas y el que quieras. Speedway. En minúsculas, no pasa nada. Con tu tap, cierras las comillas para adentro. Ahora lo haz, comillas, comillas. No. Borrar. J. Comillas, comillas. Comillas. Claro, habrá algún juego que no le mole. Cuba o P. Entiendo que será como Cuba o P. A ver. He durado poco. Bueno, un vídeo compuesto parece que está haciendo algo, ¿no? Sí, algo quiero hacer, ¿no? ¿Has probado a poner un Z80? Eso que estoy buscando. Eso que estás buscando, ¿eh? Este es un compatible, si no recuerdo mal. ¿Y las Epron están bien? De momento no tenemos una imagen estable, o sea, con lo cual no me quiero fiar de momento. Está desconectado, ¿eh? O sea que... Vale. ¿Alguien me puede verificar si esto es un Z80? Creo que sí. Sí, tenemos internet ahí. No lo miráis, por favor, lo ponemos. Porque este también me parece que es un Z80, pero tampoco estoy seguro. A ver si tengo ya aquí alguno, espera. Pues tengo dos que son D80C42C. Claro, en el momento que los guardé, por algo sería. Y este estoy casi seguro de que es un incompatible, pero no estoy al 100%. Pensaba que tenía un reloj. Te voy a echar algún tape más, ¿vale? Bueno, Leaca, yo creo que son las Eprons. ¿Te ha quedado la cosa más o menos? Sí. ¿Este que lo tienes ampliado 64K o qué? No, solo tiene... Oh, qué bonito, qué limpio está. Sí, te digo que lo limpié entero. ¿Y este? ¿Y este, esta placa? Lo limpié entero, no sé. Se la... ¿Este tiene que entrar aquí? Estuvimos, sí, a ver, en la capital, en la zona donde vivo yo. O sea, que te vienen varios, ¿no? Pues, es una compilación. Pues mira, desde joder. 7 de la tarde. Y mira, el chuchu con un ordenador GTA. Sí, ¿eh? Destination copy.
Pero se ha hecho más de algo. ¿Va a pasar atacado? ¿Pasando? ¿Qué más tienes? Vamos, mira. ¿Y tengo que tener? Pero es que ya comenzó a volver, ¿verdad? Están entrelazando, a tope, Joder. Están consiguiendo colores que el Spectrum, mira. Joder. Es increíble, ¿no? Que el Spectrum saque esto, ¿no? Hostia, ¿y cómo lo han hecho, tío? Entrelazando, ¿lo ves? Sí. Pasa que en un TFT queda más difuminado y no se nota tanto el efecto porque hay que verlo en un CRT, tío. Realmente la demo, para verla bien, hay que verlo en un CRT. Y se lo han currado, Eso que descargando dos páginas simultáneamente y intercambiando una con otra, ¿no? Es lo que está haciendo precisamente swapping, pero metiendo en 50 hercios, metiéndolo 25 una, 25 otra. Y aquí el parpadeo este... El parpadeo y los colores que no existen en Spectrum. Claro. ¿Dónde salen esos colores en Spectrum, tío? No, este es el mismo efecto que utiliza la de Batman. No, te digo en el Orion Prime. Ah, sí, el juego. A eso me refería, el Orion Prime. Hace un overscan y encima hace un overscan. ¿Dónde saca el Spectrum esos grises, tío? Esos azules, esos naranjas. No los tiene. Y ahora encima tienen el Y sonando, o sea, esa es la hostia, Pero al creador aquel es en plan... ¿Ese verde dónde sale, tío? No tiene, ¿y esos tres azules dónde salen? Cuatro azules. Cuento cuatro, ¿no? Pero es una máquina que tiene A mí me agrada todo. ¿Y esos verdes dónde salen? Mira, aquesta como aquesta. Y el lila. Claro. Està molt currada. Molt currada, Però tu on viu, la torre? Jo tot al centre. Al centre, sí. Al capital. Vale. Però és un pis. El que passa que tinc tres habitacions, el garatge el tinc a la tercera planta. Però el garatge estem... Tinc un trastero com mitja dona. No, tengo mucha suerte, tío. ¡Ese Mario! ¡Qué cabrones! Company tenía un poco los títulos, ¿no? No se la quites, no se la toques, no se la quites. Está suelta, tío, la voy a perder, le pongo un poco de los títulos. Pues sí, un poco de polispan ahí, no es que quería colocarlos aquí así para decir Santo Grial, el Santo Grial, el Santo Grial, Dios mío, el Santo Grial. A ver, ahora tiene que irse por ahí, venga Ron, vete, ya, venga, sal de aquí, ya, hombre, ya está bien, hombre. Venga, hombre, no es de pega, no es de pega, que nadie se piense que tal. Esta foto tiene su tema, ¿no? O sea, tiene su historia. Leaca de Race. Cabrón el hindú, tío. Tiene su tema, ¿eh? Tiene estos dos así. ¿Son? ¿Tú tienes AK también? Aplausos, tío. Calpi, para Calpi. Saluda, Calpi. ¡Ahí, ahí, ahí! Está encendido ahora mismo. Es el power encendido. Sí. La velocidad 300, no. Full, online, offline. No. Espérate un momento. Modo offline, full, 300. Es como si el teclado estuviera... Mira. ¿Te ha movido? Sí, mira. No, mira, me está hecho la primera forma de TN. Se mueve. Algo pinta. Porque el GPM no mata siempre. ¿Qué? Ya. A ver. Pongo un calpirro ahí. Esto es calpirro, ¿eh? Sí. R.
Hay que limpiar el teclado. Y dedicaremos un día que limpiar el teclado. Figureamos la disquetera la CPC y después las cuentas tenemos un chasqueo. Y una vez la contaré con la repetida. Se mueve. Tiene vida. Es live. Sí, se ha dado el teclado. Que limpiar el teclado. Te suena ya todo. Estoy escribiendo. Tienes que hacer eso y arrastrar un chicón. Ya. Algo estaba pensando. Sí, ¿no? Estaba cansado. Tienes que darle un poquito más para que... Vale. Para. Las teclas a base de darles un poquito van. Sí, van. Ahora no van a hacer nada. Offline. Si lo pones online no. Claro, se supone que querrá ahí pitar, cacho. ¿Quieres un papel también? Sí. No te bola como un fax. Una puta máquina de escribir. No, pero esto viene con Basic, ¿no? Es una puta máquina. Esto no es un terminal, esto es un 9100. Ah, puro duro. Aquí teléfono y. Hostia, qué guapo, tío. Nada más. Esto no puedes hacer nada más. Chulísimo, tío. No me jodas. Una cocada, tío. No duda, claro, no duda, aunque se mueva el espacio.